요즘 사람들은 더 이상 편지를 쓰지 않아 왜 문자 하나에 다 담길까 그 많은 얘기가 마주보고 하긴 어색한 마음 하얀 종이 위에 펜이 닿았으니 용기 내 써내려가 볼게 Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Yeseri y les traigo un nuevo video, un vlog. Güera, miren mi cara de tuto, son las 8:37 de la mañana. Llegué hace poco, y ahora estoy en la pieza de Renato, que el Renato quería estar acá tomando desayuno. Y le hice una lechecita con galleta Oreo, porque le gusta meter la galletita y todo eso. Y yo me hice un café y me hice un pancito con mantequilla nomás, porque uy, tengo una flojera. Me iba a preparar el pan de avena. Entonces yo creo que lo va a tener que dejar listo en la noche para el otro día. Rico. Que llego muy fatigada, donde me levanto a las 6. Y llego con mucha fatiga, entonces tengo que saber comer algo. Voy a tener que hacer eso. Y hoy día, y ahora sí, pretendo, güeras, cambiar el closet del Renato para acá, la ropa de él, porque todavía tengo los dos lados. Así que quiero ordenar eso y hacer la rutina de aseo de siempre. Cocinar, y estoy pensando en qué cocinar todavía, hay que decir. Voy a tomar el cafecito que me hice. ¿Está rico? Ya, abuelita, nos vemos más ratito. Bueno, voy a hacer ejercicio un ratito más. Voy a reposar. Me pongo a hacer ejercicio y ahí empezamos con la rutina. ¡Ay! ¡Ay! Así que eso, mis güeras. Nos vemos en un rato. ¡Madre mía! Güeras. Ya, me levanté la pieza Renato. Estaba ahí flojeando, viendo el celu mientras él veía mono, porque no me deja ver en la tele. No, esta es mi habitación, me dice. Es mi habitación, así que se ve lo que yo quiero. Y está todo pintado porque le sacó una sombra a la Trini. Guardemos la sombra, está todo oscuro, que está todo cerrado. Pásame la sombrita a la Trini. Uy, Dios mío, para empezar este día cuesta tanto. Hoy día es miércoles, fuera, ya a mitad de semana. Vamos bien. Ya, voy a hacer la pieza. Voy a poner a hacerme ejercicio y me activo. Ya póngase las zapatillas o las chalas que están en el cajón. Güeras, pip. Ya terminé ya de hacer mi rutina de ejercicio con el Renato encima mío. Ya, mi vida. Y se cambió ropita solo, sacó su polera, shorts, sacó los pañales. Bueno, en la mañana cuando llegué se los sacó porque me espera para hacer pipí. O sea, no es que me espere. Pero ya está acostumbrado. Ya, hijito. Chanchita, hablando de estas interrupciones mil veces. Adivinen qué voy a hacer. ¿Qué se me ocurrió para hacer para el canal? Voy a hacer un vivo, güeras. Ya, pi. No, ya ven, pues ven tú, ven. ¿O querés estar ahí? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos, ¿hiciste tu pieza? Sí. Ayer hizo su pieza, hizo su cama, su estilo. Yo fui después y se la hice de nuevo y se enojó. Y ahora me dijo que ya tenía lista su pieza, así que la voy a ir a ver cómo está y se la voy a dejar así. Porque le molesta que si él hace la cama, yo vuelva a hacerla. No, sí va a ser terrible este chico. Y eligió su ropa, todo. El pantalón yo se lo iba a poner, no. Así que se lo puso él.
Después la polera, ya sabe que el botón va para adelante, sus boxers también se los puso. Y la polera no podía, estaba ahí, estaba aquí haciendo ejercicio, estaba en la trotadora. Así que paré la trotadora y la ayudé, po. Y no, me dijo que se la sacara porque él quería aprender para ponérsela. Ya, se la volví a sacar y se la puso. Después un bracito. Después el otro brazo no podía, pues no podía. Yo se la puse y se enojó, me dijo, oh, que se la saque. Se la saqué y él puso el brazo. Y así como, ay, ahora lo hice yo. Así, va a ser terrible, terrible. Va a ser súper independiente, Renato, a pesar de que no te va a ir de cabeza, Renato. A pesar de que es súper mamón, él cuida tu cabecita, va a ser independiente. Miren cómo está. Cuida tu cabecita. Va a ser súper independiente, mi gordo, ya lo caché ya. Ya, ah, le estaba diciendo que publiqué en Instagram que voy a hacer un vivo, un live de 12 horas. Había pensado hacerlo en la semana, pero para empezar, no lo voy a hacer todos los días, por una vez al mes, yo creo. Si es que, si es que. Pero para empezar quería hacerlo un fin de semana, que esté mi chanchito, para que salgamos todos los pavetis, porque dije un día con los pavetis. No un día conmigo nomás. Entonces lo vamos a hacer, yo creo que el sábado. Estuve conversando con mi chanchito a ver si lo hacíamos, que yo he visto que lo hacen 24 horas, pero yo creo que 12 horas es suficiente, un día completo. Así que él, yo sé que me va a apañar, porque él no me dijo, sí, hagámoslo. Me dijo, ¿y cómo se hace? Yo le expliqué y todo el tema. No es que yo esté todo un día completo aquí conversando con ustedes, sino que yo voy a hacer mis cosas y tengo que bañarme, entro a bañar y el celular queda esperando hasta que yo lo tome. Tengo que ir a cocinar, tengo que ir a comprar. Ustedes todo el rato tienen que ir conmigo. No es que yo esté pendiente de todo lo que hablándole a ustedes. Yo tengo que hacer mi vida normal y ustedes, de repente yo voy a estar mirando sus comentarios o si sale algún tema de conversación bacán, así. Pero mientras yo hago mi día con mi familia, un día normal, ¿ya? Ya, güeritas, el Renato se había caído y se pegó aquí donde se tira así de cabeza hasta que se cayó. Muy bien, mi chanchito. Ya no se tire, bien, no tiene que andar tirándose como los locos, po. Ya vamos a ver tu pieza cómo está. Entonces, eso le estaba diciendo, po, de que voy a hacer un live de 12 horas. No significa que ustedes tengan que estar conectados 12 horas, sino que a lo mejor va a haber gente que nunca ha estado en un vivo mío y va a estar un ratito, después otro va a ver otra persona y así. A lo mejor compartir con casi todos mis suscriptores, que los quiero tanto, y poder saludarlos, po. Y ahí nos van a ver en un día completo, porque ustedes, claro, ven 20 minutos, 30 minutos de mi vida, resumido, cortado, editado. Este va a ser sin filtro. Entonces, eso, igual tengo que hablar con mis papás, porque ustedes saben que yo almuerzo con ellos, y si no quieren, tengo que cocinar acá, pues ver qué vamos a hacer, porque igual el sábado queremos ir al supermercado. Porque el martes, el otro martes, es el cumpleaños de la Trini. Entonces vamos a hacer una oncecita. Y después, el fin de semana que viene, vamos a salir con la Trini. Porque no le vamos a celebrar cumpleaños así en grande. No, vamos a salir a comer afuera, a comprarle su regalo, que ella ya sabe lo que quiere. Entonces todo lo que yo gasto en el cumpleaños se lo voy a gastar en regalos para ella al final. Así que eso, pues, es lo que quiero hacer, para hacer cosas diferentes del canal, interactuar más con ustedes también, de por lo menos una vez al mes o no sé, pues, mientras se pueda. Y quiero empezar haciéndolo con mi chancho, que él igual es, ustedes saben que es un gran apoyo para mí. Y después veo cómo me va y así hacemos un día de semana, pues, no sé, pues, a las 6 de la mañana que me levanto, estar conectada hasta las 6 de la tarde. El sábado yo creo que de las 9 que despertamos, y empiezan el día con nosotros tomando desayuno, que bañándose, que todo, ¿ya? Qué entrete, emocionante igual, porque imagínense, va a estar así como un reality show. Si ven pelea, no me critiquen, por favor, con mi carácter, que yo soy rígida. Mis chanchitos, Renatito, les da su... Miren cómo le quedó rojito mi guatón ahí. También tiene sus crisis. ¿Te quedó su cototo, hijo? Sí, para que nunca más ande así loqueando, ¿ya? Venga, súbase a la cama. Él hizo su camita, pues, mire. Harto bien que la hizo, pues, mire. ¡Ay, cosito mío! ¡Cosito mío! ¡Hizo su cama! Y ordenó la ropa, le dije que ordenara la ropa, recogiera los juguetitos.
que guardara su pijama. ¿Falta eso, pues, hijo? Sí, voy a abrirle la ventana. Yo le abro la ventana, pero le dejo bajar la cortina porque me da miedo. Me da miedo que se ponga a jugar aquí. Para que le entre airecito. Y yo le bajo aquí. No le abro tanto porque aquí llega directamente el sol. ¿Qué? No, ese no. Ese tiene que ponerlo acá debajo de la almohada. Debajo de la almohada. Ahí. Póngalo ahí. Miren, ya esto lo cambié el primer día, pues, las chaquetitas del Renato. Dejó su pijama ahí. Y me falta acá, pues, irle poniendo sus cositas. Que le he estado colocando lo que va ocupando así como, como el diario. Me falta arreglarle allá y todo. Y mi chanchito me trajo esto, miren. Yo escondí el Renato. Eso me trajo mi chanchito ayer por el día de la mujer. ¿Qué pasó? Ya hay que colgar esto, pues. De ahí vamos a ordenar tu closet, ¿ya? Todo esto lo van a ver en vivo, güeras. Ahí sin filtro, ratito llorando. A lo mejor las voy a dejar horas ahí. Ahí stand-by, pero ustedes saben. Pues. Me van a apoyar. ¿No es cierto, mis güeras? Ya, güeritas. Me he duchado. Y ahora me voy a encremar un poquito la cara, echar un poquito de base, me encrespo las pestañas, voy a hacer este moño loco, un moño loco porque, me voy a poner estos aritos, no me vienen, a ver, así, bien colorinche nomás, bien colorinche. Voy a ir a hacer la cocina para ponerme a cocinar. Voy a hacer pollito al horno con papas, a ver si Renato come, y en el pollito quiero meter algunas verduritas para comer yo, verduritas, y eso voy a estar cocinando, mis güeras. Primero vamos a ordenar la cocina, sí. Ah, miren lo que me trajo mi tía Gloria de allá de, que mi tía fue a Walt Disney, güera, fue a Walt Disney, y fue a un crucero, ¿cachai? Pero me trajo un regalito, mira. ¡Chanan! Me trajo esta crema pink, que las amo. Cuando la Cami fue, me trajo esto. Todavía la tengo. Miren, me trajo esto. Estas dos cositas. Cuando la Cami fue, porque sabe que me gusta. Y todavía me queda esta crema. Y eso que fue hace harto rato ya. Hace como 2 años, Horacio. Fue el 2020. Sí. Y mi tía Gloria me trajo esta. Es maravillosa. Es maravillosa. Huele. Oh, huele, pero maravilloso. Vainilla. Miren, miren. Oh, me encanta. Echa un poquito de brazo. Y nos vamos a ir a cocinar. Mi chanchito me mandó una cara cuando vio la publicación del Instagram. Así. Miren, me voy a dejar aquí la. ¿Ah? La reacción de mi chanchito cuando vio la publicación del vivo que voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y está bien entusiasmado. Pues no, es que mi chanchito prende con agua. Pues miren la crema, güeras. ¿Qué querés? ¿Este? No te vayas a estar pintando así, hijo. Es para jugar nomás, ¿ya? Sí. Vamos a echar cremita. Yo me saco estas cosas y no me gusta cómo se escapa ahora. Entonces, de ahí voy a seleccionar las cositas que voy a rifar. O sea, no voy a rifar, voy a hacer un sorteo en el vivo. Pero voy a colocar la fotito en el Instagram. Donde yo salga con los productos. Y para después poder hacer el sorteo en vivo. Con la foto de Instagram y así sortear todos los comentarios y salen al azar. ¿Te vas a maquillar? Mira, ahí va el Renato. ¿Te vas a maquillar? Sí. Oh, me da miedo que te eche esas cosas en la cara, hijo. ¿Aquí? Sí, pues con cuidadito. O sea, no te eches con cuidadito, le digo yo. No te eches porque...
te puede dar alergia o algo. Voy a echar un poquito base, la base de Beauty Creation es la que uso, me encanta, güeras. Me encanta porque me deja la piel tan lisita. Yo me echo así un poquito. Me echo aquí. Y así, pues, güera, estamos bien entusiasmados con el vivo que voy a hacer de 12 horas. Estuve averiguando en YouTube si se podía hacer de muchas horas. Y creo, se pueden hacer hasta de 24 horas. Pero hasta 12 horas te lo dejan publicar. Lo después se borra. El de 24 horas se borra. No, lo mismo que se borre si el tema es para que estemos ahí conversando. Conversando todo el día. No, pero yo prefiero de 12 horas porque 24 horas. Imagínate en la noche, yo duermo toda la noche. Entonces, ¿qué la voy a dejar ahí? No, prefiero 12 horas de tempranito hasta la noche. Pues. Hasta que se cumplan las 12 horas. ¿Ah? Ya. O por lo menos 11 horas, una cosa así, para que después se pueda publicar y yo verlo. Bien, mamá. Ya, Ya. ¿Te lavaste los dientes? No. Voy a lavarse los dientes. Allí. Me pasó esto, que se estaba maquillando. Y dice que ya terminó. Ya. Entonces voy a terminar aquí para que vamos a la cocina. A limpiar, obviamente, y después a cocinar. Había visto otra receta, abuela, de brócoli con verduritas. Pero como hoy día voy a hacer pollo con esas papitas, papas doradas, yo creo. Mucha cosa, no me va a dar el tiempo. ¿Te lavaste la cara? Sí. No, limpia ese cubo, está húmeda. Toma. Y con agua no sale eso. Si sí, mires ahí al espejo y se... Ya. Ahí para no verme tan triste. Y vamos a ir a ver lo que voy a sortear. Quiero sortear un champú, un acondicionador, una crema capilar, un spray. Ya, déjemelo aquí. Pero eso, tienen que seguirme en Instagram, dejar su comentario, etiquetar a dos personas. Y después yo igual voy a dejar bien clarito ahí el, como los requisitos. ¿Qué hace, bueno? Como los requisitos del concurso, que va a ser ese mismo día. Yo uno de estos días voy a hacer la publicación de Instagram para que ya vayan dejando sus comentarios. Y tienen que estar conectados en el vivo cuando yo haga el sorteo. Cuando hago el sorteo y salga, supongamos salga la ganadora, ahí voy a dar un plazo un rato para que me hable por el vivo, y si no, lo sorteamos de nuevo hasta que esté ahí la persona, ¿ya? Porque esa es la idea, porque que estén ahí conmigo, que no estén todo el día, pero justo cuando estén, sea el sorteo, o sea, cuando sea el sorteo, estén, o no sé, y van a tener que estar revisando a cada rato, su esfuerzo, pues güeras, su esfuerzo, así como lo hago yo, también. ¿Qué onda, naranja? Y la otra vez que te... Ayer te pelé una, te la piqué toda y quedó ahí, no te la comiste, pues, güero. ¿Qué? ¿Ahora sí te la vas a comer? Sí. Ya, ahora sí. A mí cuando me empiezan a apurar se me caen las cosas. Este pintalabios. No sé dónde lo compré. Pink 301 dice. Hidra.
pero no sé. Este parece que... ¡Ah, natural! Es que... Renato ha sido de puros porrazos hoy día. Renato, ¿no estáis puroleseando? ¿Qué? Te dije que guardara eso... ¿cómo se llama? Estas cuestiones azules. ¡Ay, cómo se llaman! Los Play-Doh. Guárdalo, Renato. Es de Natura, pink. Se ve suavecito porque yo me echo poco. Si usted... Lo pueden dejar más cargadito. Si ustedes quisieran. Ya me voy a encrespar y vamos a ir a la cocina. ¿Ya, mis güeras? Güerita, este es el rímel que estoy usando. Este me lo regaló Eva, tu tienda. Los digo porque siempre me están preguntando. Entonces a veces no nombro las cosas. Después me preguntan cuando estoy así revisando los comentarios. Ay, digo, ¿cómo se llama? Y estoy haciendo otra cosa. Y que pararme, ir a buscarlo. Entonces ahora mejor lo nombro al tío. Ya. ¿Ya la apagué? Ya vamos para allá. Vamos al comedor porque voy a hacer la cocina. Pamela Díaz. Ya. Llevamos esto, llevamos esto y me lleva las chanchitas. Güera, el moño me quedó, pero loco. Loca. Te volviste loca, disparaste frente a mí. Buena esa canción. Vamos a ir ordenando aquí. Voy a traer el aro. Ah, ya, la voy a dejar aquí un ratito. Estoy ensayando para el vivo. Ya. ¿Qué? No, pues si te voy a pelar la naranja. ¿Tú querías una naranja? Sí, pues te quería una naranja. Voy a pelar. Renato, recoge esa que dejo ahí tirada. La naranja. ¿Qué quieres? Acá. ¿Quería hacer pipí? No, gracias. Ah, que te la echen un pocillito. Sí. ¿En este? Sí. Ya, guarda esa que te dejaste ahí. ¿Ajá? Sí. Ya, voy a pelarle la naranja al Renato. Hay harto ruido aquí. Los vecinos buenos para trabajar, santo cielo. Ya. Aquí. Déjame esa naranjita acá, que quedando nomás y como que ya se están echando a perder. Pasemos un juguito. Tráeme las dos para acá. Ayer me hice un juguito naranja en la mañana. Oh, que están ricas las naranjas. Y estas las compré en el Líder. Sí. Una malla ahí en el día. También dulcecita. Loca. Te volviste loca. Ahí quedamos impeque, pues impeque. ¿Tan rica? Sí, con el tenedor. Eso, mi güero. Está comiendo con el tenedor. Muy bien. Loca. Te volviste loca. Te mostré mi pinta uña. Por Instagram lo mostré. Miren. Por Instagram es de Natura. Y no me acuerdo el color. El color que sale en la pintura. Pero lo puse en Instagram. Así que cualquier cosita, ustedes tienen que seguirme por ahí, porque yo siempre a veces muestro con más detalle allá. Ah, mi papá me trajo lentejas. Ahí las vi. ¿Verdad que ayer hizo lentejas? Pero igual, Renato no come lentejas. Pero puedo dejar la comida
para mañana. Yo creo que la tenía que ver pollito, ¿no es cierto? Tengo tres pollitos de estos tutos. Los voy a lavar y lo vamos a colocar ahí, lo vamos a aliñar y toda la cosa. Mientras tanto también voy a prender el horno. Ahora lo voy a aliñar. Yo no le saco el cuerito. Después se lo saco cuando comemos. Cuando comemos le saco el cuerito porque queda más sabroso. Y sobre todo asado para que quede más jugoso. Ay, que le doy color, así jugoso. Hasta yo misma me reto. Ya, entonces le vamos a echar un poquitito de sal, un poquitito de orégano y sal. Ahí está, sazonado. Y vamos a meter ahí. Ya, vamos a pelar las papitas, mis cueras. Tengo el pelador ese, pero me deja por todos lados las cáscaras, me queda todo cochino. Si quieres sana, sé que estás muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema. Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas, quieres que por un ratico me den castigo, me den condena. No lo estás pensando bien. Chica me tiene de virolao, mirando. Ya, mis güeras, voy a hacer la pieza latrina y ahora me viene para acá. Ya las papas ya se cocieron ya. Estoy esperando que se enfríen para picarlas así en forma de papa frita. Ay, con esto voy a limpiar. Y voy a empezar a ordenar esta pieza. Sé que esto es muy bueno y todo, pero el que juega con fuego se quema. Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas. ¿Quieres que por un voy a sacar ropita aquí del Renato para ordenársela en estas cositas? Vamos dejando acá. Yo creo que voy a sacar más ropa porque hay hartas cosas que le quedan chicas. Entonces, mirando como un bajo lado, si te sigo el juego te he fretado y todos mis días están contados. Si se enoja, tengo lo que a ella se le antoja, pero nada de eso, le doy tarjeta roja. Fue una bonita paradoja, hasta que se nos volteó la hoja. Mami, eres pura adrenalina, la candela en el barrio más que gasolina. Pero mami, veo como a ti te miran, por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila. Yo no quiero nada de problema, pa tú tienes novio, no voy a tocar el tema. Tú estás bueno, pero tú ya mami quema, por eso ya me fui en la Porsche pa' la mera. Ahora ya tengo lista la ropa de Renato que voy a trasladar hacia acá. Así los polerones los voy a dejar ahí. Y acá vamos a ver la ropa de Renato. Los chorcitos. Nací pa' cantante, no fue por diosero. Mama, como restos de la otra gente. Esa muchacha tiene que tener la mente, pero es mate. Ya quieres de eso, con solo abrazarme. Que Dios cuide al que quiera enamorarte. Aunque es algo que la mayoría comparte, yo me retiro chico porque no está bien. Después de esto, ¿cuál mujer? Ya, abuelita, vamos camino. ¿Ah? ¿Qué, mi vida? Sí, pues ahí se sienta la titi ahí. No puedo poner el espejo retrovisor hacia abajo, muy hacia abajo. Se puede quedar. Uy, que hace calor. Vamos a prender el aire.
Aquí está mi pai. Mira. ¡Vale! ¡Ay, yo! Sí, el tata. Que yo tengo terror, güeras, de salir y que me hagan portonazo, güeras. Por eso siempre. Y si mi papá está con el Renato arriba, yo con la música aquí, qué tanto. Yo dejo el auto afuera. Yo lo dejo afuera. Nomás mi chanchito me dijo sí, porque yo antes igual lo entraba, pero corría. A veces me hacía pebre los dedos por el puerto. Así corriendo. Pero. Mi chanchito me dijo el primer día: chancha, tú deja el auto afuera nomás. Después vemos, y mi papi dijo, no, yo lo entro cuando tenga tiempo del día, pum, lo entro. Que mi papi no le da miedo, pues a mí me da miedo. Esta cuestión. Está el aire caliente todavía en el auto, por eso no agarra el aire acondicionado. Y mi Renatito se había quedado dormido, como a la 1:30. Y le dieron ganas de hacer pipí y yo le puse pañales. Me dieron ganas de hacer pipí y yo le dije, hace nomás. Después yo dije, no, pues, la estoy embarrando. Y no, ya, se levantó a hacer pipí y ahí ya no durmió más. Me dijo, Titi, que quería ir a buscar a la Titi. Entonces yo dije, ya, vamos a buscar a la Titi. Vamos a poner el aire más full. Y mi gordito yo no lo veo con el espejo así, pues. Y lo doblo. Ahí tengo que hacer esto para mirarlo. Hola, gordo. Hola, gordo. Se ríe, mi gordito, se ve tan rico. Le encanta ponerse el gorro, pero para atrás. No le gusta así con la visera, le gusta para atrás. Ahora se los voy a mostrar y voy a cortar. Ahí va. Saluda a las güeras. Eso, mi güero. Ya. Yo. Renato, ve si viene tu hermana. Levántale la mano, levántale la mano. Güerita, ya estamos en la casa, vamos a almorzar ahora con la Trini. El Renato se quedó dormido. Y se lo acosté al tiro porque se quedó dormido aquí llegando a la casa. Lo bueno que a Renato le di comida antes, le di pollito con papa, así que por eso él quedó zeta. Y ahora vamos a almorzar con la Trini. Y miren mi plato, güeras. Le eché un poquitito de ají, que me gusta el ají. Y la lenteja la voy a dejar para mañana. Como están refrigeradas, mañana no voy a cocinar. Mañana sí me como la lenteja. Ya, hasta aquí voy a dejar el video de hoy, güeritas. Ahora nos vemos tele. ¿Por qué? Porque conversamos. Y si está el Renatito durmiendo, podemos conversar y así la Trini me cuenta cómo le fue y todo. Harto story time tiene. Está acumulando unos 3. Hola. Está durmiendo Renato, por eso hablamos despacio. Ya, si les gustó este video, suscríbanse, compartan, activen la campanita y se viene el live vivo 12 horas. Ahora le voy a contar a la Trini de qué se trata. Ya, güeras.